our different Facebook platforms. Let me just check. Okay, vamos a empezar. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Hey, hello everyone. Good night, good morning, good afternoon, wherever you are in the world. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173, la estación de radio HD y Jesus Light TV. Thank you all the ones that are continuing with us in these live streamings that we are having in these different Facebook platforms like EDB Project 173, HD Radio Station and Jesus Light TV. Recuerda, estas son las tres principales, pero estamos en más de 35 plataformas de Facebook, grupos de Facebook, Instagram, plus YouTube. Wow, please remember that these are the main ones that we usually live stream, yeah? But also we are in different 25 to 35, also different groups, Facebook platforms also. We have Instagram and YouTube. Así es, por favor, no te olvides de compartirlo, va a ser una palabra poderosa. So please don't forget about sharing this wonderful word. We know that it will be really powerful. Así es. Y bueno, antes de empezar, amigo Isaac, qué gusto saludarte y gracias por el apoyo con la traducción en esta noche. So also before continuing with today's preaching, really thank you, Isaac, for helping us with today's translation. It's my pleasure. Siempre es un placer. Estamos muy emocionados, muy contentos. Tenemos un invitado muy especial desde Arkansas, USA, el pastor Eddie James. We are really happy tonight because we have a really special guest from Arkansas City, the Pastor Eddie James. ¿Qué tal, Pastor Eddie? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hello, Pastor Eddie. Good night. How are you tonight? I'm doing wonderful. How are you all doing? Estoy bastante bien. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal están pasando? Nosotros estamos muy felices y muy emocionados que estás con nosotros. Sabemos que Dios va a hacer algo poderoso a través de este live stream. Y antes de empezar, me gustaría pedirte si nos puedes dar una pequeña biografía. ¿Quién es el pastor Eddie James, por favor? If we tell you the truth, we are really happy and also we are awesome with what God we are will do today. Really, thank you. But before continuing today, also we would like to ask you a little question. Who's Pastor Eddie James, please? Well, I just love Jesus. I'm originally from Phoenix, Arizona. That's where I was born and raised. I gave my life to Jesus when I was 8 years old. And when I was 9 years old, there was a woman who was preaching at this church that we were visiting. And this woman, I was with my mother sitting on the second row, and this lady evangelist picked me up and put me on this platform and gave me a mic. And she said, "The Lord said, sing." And little did she know, she activated something in me. And from then till now, I don't know if there's been a week that has gone by where I've sang something before the Lord, led worship before the Lord. And today, now the Lord has blessed our ministry. We are an international ministry. We travel literally all over the world. I just helped with the Nations Church and Daniel Kalinda, who is now the head of Christ for All Nations, Reinhard Bonnke's ministry. He planted a church called Nations Church in Orlando, and I was associate pastor when we were there. But now I'm continuing to travel. I've been traveling around the world for about 23 years now. And I tell you, it's just been such a glorious journey with the Lord. Part of my assignment as we release Jesus around the nation, I'm sorry, I've been talking and I need to let Isaac share what he has to share. So I got stirred up. So Isaac, I'll let you interpret that so far. Thank you, Pastor. Please, if you feel free of saying whatever, I was typing also for remembering everything, but please feel free of saying whatever you want. It's wonderful for listening you. Bueno, para traducir un poquito de lo que el pastor nos está hablando, es que nos comenta que él es un amante de Cristo, ama a Dios a full, lo ama completamente, y nos habla de que cuando él tenía 8 años de vida, le dio su vida a Cristo, decidió darle su vida a Cristo, y a los 9 años, una mujer que era evangelista, decidió tomarlo, llamó su vida y le dijo: "Ven, el Señor dice que tienes que empezar a cantar". El pastor nos menciona que algo dentro de él empezó a trabajar de una forma increíble, el Espíritu Santo empezó a obrar y él empezó a cantar de una forma poderosa, empezó a hablar, empezó a trabajar conforme a lo que Dios había activado en su vida. También nos menciona que viaja alrededor de todo el mundo, diferentes lugares, en iglesias, trabajando con otros ministerios y haciendo cosas grandes. Nos comentaba de una persona, un pastor amigo suyo,
que abrió una iglesia en Estados Unidos que se llama Nations Church, que se refiere a iglesia para las naciones, y él estuvo ayudando, pastoreando y trabajando con ellos. Ha estado viajando por alrededor de 23 años hasta ahora, y es algo que el Señor lo ha estado trabajando de formas poderosas. Please, Pastor. Thank you. And I'll do better. I'll just say a little bit and let you interpret. So, so excited to be with you all tonight. Y bueno, estoy bastante emocionado de estar con ustedes esta noche. Haré lo mejor que pueda. And I wanted to add that as part of our assignment. Y me gustaría agregar que como parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. We help raise up young people in the ministry. Wow, hemos levantado jóvenes en el ministerio. Amén. So I have a music and performing arts program. Tenía un programa musical. And we're raising up worship leaders, songwriters, musicians, and preachers. In that program. Y en ese programa lo que hacíamos era levantar líderes, adoradores, profetas, gente que trabajara para el Señor. And we also have a high school and college age program, a recovery program for drug addicts and gang members. Wow. También tenemos dentro de las preparatorias, por así decirlo, un punto que es para recuperar a las personas que se encuentran en drogas o también en homosexualidad. So between the recovery program, which is called Dream Life, and the music and arts program, we house and take care of about 35 young people full time every day. Wow. En este programa, ¿saben? En este programa de recuperación nos encargamos de que estos jóvenes que entran están trabajando en tiempo completo todos los días para que ellos mejoren sus vidas. Estamos hablando de 35 personas que están viviendo este sueño. So God has just been so faithful to us, and we're seeing deliverance and healing and victory and breakthrough in this generation. It's just revival. The revival spirit is just, I'm telling you, God is just awakening this generation with such power and fire. It's amazing. Wow, pero si te digo la verdad, es hermoso ver cómo Dios está trabajando, cómo Dios está obrando, cambiando vidas, fortaleciendo y haciendo cosas poderosas en la vida de los jóvenes a una forma en la que hace que todo cambie completamente para la gloria de Dios. Hace cosas maravillosas. Nuestro Dios es grande, poderoso y glorioso. So, would you like for me to get into the word, or is there other questions you would like to ask me? Entonces, ¿les gustaría que empezara con la palabra o hay alguna otra pregunta que les gustaría preguntarme? Por favor, Pastor, muchísimas gracias y damos lugar a la palabra. Really, thank you, Pastor. It's a pleasure. So please, let's start with the preaching. Okay. Well, again, I want to say thank you for this amazing opportunity to share the gospel with you all. Una vez más, quiero darle las gracias por permitirme compartir el evangelio con ustedes. And I would like to read Acts chapter 12, verse 5. I'm going to read one verse. Y me encantaría hoy poder leer con ustedes Hechos 12, versículo 5, solo un versículo. And it says this: Peter, therefore, was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Amén, ya. Dice la palabra de Dios, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Now, I know that we are talking about prophetic revival. Y bueno, entiendo que hoy vamos a estar hablando acerca del avivamiento profético. And I am stirred by this because I am seeing it manifest here in America continually. Y yo quiero que veamos esto porque estoy bastante impresionado con cómo Dios ha manifestado esta clase de vida aquí en América. And I know that throughout the nations of the world, there is revival fire that's breaking out. And I'm telling you, God is moving in the earth today. Pero sabes, yo sé que el fuego de Dios se está llevando alrededor del mundo, a las naciones, alrededor de lo que Dios está haciendo. El fuego de Dios está impactando de una manera poderosa hoy en día. There is an outpouring of God's glory such as never been seen in the earth before. More people are getting saved, more people are getting baptized with the Holy Spirit than ever in the history of the world. Hay un punto maravilloso de lo que Dios está haciendo hoy en día en la vida de las personas, ¿sabes? Muchas personas están siendo salvas. ¿Cuántas personas están siendo bautizadas por el Espíritu Santo? El Señor se está mostrando de una manera poderosa, como no lo habíamos visto en la historia anteriormente. So as we consider
how the glory of the Lord is moving throughout the earth. Así que si estamos considerando cómo Dios está moviendo alrededor de la tierra. I wanted to speak to the people of God from Acts chapter 12, and I would like to speak on this subject as we consider the prophetic revival that is in the earth. And the subject is the power of a praying church. Wow. Entonces quiero que entendamos algo muy importante. Para que haya un avivamiento profético en la tierra, para que podamos movernos, poder movernos en lo profético, tenemos que entender muy fuertemente lo que se nos habla en Hechos 12, que es una iglesia que constantemente ora. As we examine what's happening in the book of Acts at this time, there's already a move of God that is breaking out in Jerusalem and throughout that region. Si nos damos cuenta de lo que nos está hablando Hechos 12 en este punto de la palabra de Dios, en donde en Jerusalén están pasando cosas poderosas mientras la iglesia trabaja. And the move of God is disrupting governmental systems, it's disrupting religious systems. I mean, the power of God has come to the earth, and there are people who are not happy with what God is doing. Démonos cuenta lo que el poder de Dios está haciendo en las estructuras que conocemos como el gobierno, en las estructuras que conocemos como la iglesia. Cuando el poder de Dios impacta la vida de las personas, hay personas a las que esto no les está gustando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ir en contra de lo que Dios está trabajando. When you determine that you are going to be a vessel used to release the fire of God and the power of God where you are, get ready, because the enemy is not going to allow you to release the power of God without a fight. Tienes que entender que cuando has decidido darle tu vida a Dios como una vasija de fuego, una vasija que decide tener el poder de Dios para ir a impactar la vida de otras personas, el diablo no se va a quedar con las manos cruzadas esperando a ver qué es lo que pasa a través de ti, sino que lo que va a hacer es ir y atacarte directamente. Real revival changes the landscape of culture. Lo que va a hacer el avivamiento es romper con lo que entendemos como cultura. It disrupts, it dismantles, it shakes things. Lo que hace es romperlo, es destruirlo, es mover completamente, traer un, podríamos decirlo hasta como un sacudimiento de lo que está pasando. When real revival takes over a community, people change. Cuando el avivamiento toma una comunidad, hay un cambio. And when that change comes, those who aren't ready for it becomes resistant to what God is doing. Wow, pero hay muchas veces cuando este avivamiento viene, las personas a veces resisten a lo que Dios está haciendo. And in Acts chapter 12, the governmental systems and religious systems of the times are persecuting the church because of what God is doing in that region. Entonces, cuando nos encontramos en Hechos 12, lo que estaba pasando con el gobierno y también con la iglesia en ese momento es que estaban viendo el poder de Dios y decidieron empezar a perseguir a la iglesia, perseguir a la gente de Dios, porque no les gustaba lo que Dios estaba haciendo. What I love about what God is showing us in Acts chapter 12 is that when the persecution and the opposition begin to arise, we see a church not shrinking back, but we see a church pressing in to intercession, pressing into prayer. Amén. Pero lo que vemos y lo que amo de Hechos capítulo 12 es que aun cuando el gobierno, aun cuando la cultura, aun cuando todo está en contra de la iglesia, yo no veo una iglesia que se hace para atrás, yo no veo una iglesia que tiene miedo, veo una iglesia que intercede en oración, veo una iglesia que trabaja y que se fortalece en oración. I just declare and I just decree that those who are listening, who's experiencing the outpouring of the Holy Spirit, that when the opposition come, you will not shrink back, you will not compromise, but you will press in with intercession, knowing that there is power in your prayer.
Lo que hago hoy es declaro y hablo sobre de la vida de todos aquellos oyentes que han decidido dar su vida a Dios, que han decidido recibir al Espíritu Santo sobre ellos y llevar la palabra de Dios. Es que aun y cuando venga la adversidad, aun cuando el gobierno, la iglesia, lo que conocemos como cultura vaya en contra de ti, tú no te vas a echar para atrás, sino que todo lo contrario, vas a dar la cara, vas a mostrarte y vas a estar ferviente en oración constantemente por amor a Dios. So here in Acts chapter 12, Peter is now in prison. They've already killed James, and now Peter is in prison because of the gospel of Jesus Christ. Démonos cuenta qué está pasando en Hechos capítulo 12. Tenemos a un Pedro en la cárcel, ya habían matado antiguamente a Santiago, y nos encontramos con que ahora tomaron a Pedro y lo metieron en la cárcel. And the Bible tells us that when Peter was put in prison, that the church met at Mary's house, and they day and night, night and day, ceased not to pray and seek the face of God on behalf of Peter. Wow, pero lo que podemos darnos cuenta es que cuando Pedro fue metido a la cárcel, lo que pasaba en casa de María es que día y noche, noche y día se encontraban orando, trabajando, fortaleciendo, porque no querían ver, no trabajaban hasta no ver que Pedro saliera de la cárcel. And I want you to examine this chapter, and I want you to see the power of a praying church. Quiero por favor que veas este capítulo y que te des cuenta del poder de una iglesia que constantemente ora. I want to encourage every pastor. I want to encourage every intercessor. I want to encourage every worship leader. I want to encourage every person that loves Jesus, that's watching this live stream, that's watching this moment. I want to encourage you, don't stop praying. Don't stop praying. There's power in your prayer life. There's power in your intercession. Don't quit. Don't give up. Press in and watch what God will do. Amén. Hoy quiero animar a pastores, quiero animar a líderes, quiero animar a profetas, quiero animar a apóstoles, quiero animar al pueblo de Cristo, quiero animar a gente que ama a Dios, quiero animar a las personas que llevan al Espíritu Santo dentro de ellos. Quiero que entiendas y quiero animarte de algo muy importante. Tienes que fortalecerte en la oración. Tienes que trabajar en oración porque la oración es poder, porque se trata de orar, se trata de hacer que las cosas sucedan. Y la oración lo que hace es conectarte directamente al plan divino de Dios en tu vida. Entonces, continúa orando, continúa orando, continúa orando, trabaja en la vida de Dios, porque Dios va a hacer cosas gloriosas mediante de ti, pero te animo, no dejes de orar constantemente. And I want to encourage this because this prayer meeting for the church wasn't held in a church building. This prayer meeting was held in Mary's house. Y quiero animarte a algo muy importante. Date cuenta de estas palabras tan preciosas. Este tiempo de oración constante y ferviente no se estaba dando en la estructura que conocemos como iglesia, se estaba dando en la casa de María, una casa como la tuya y la mía. I just declare that revival fires just breaking out through the nations of the earth are going to be fueled and fired through house prayer meetings, that God is going to raise up Marys who will say, come to my house. We'll pray day and night, night and day. Come to my house. Come to my business. Come to my facility. We're going to turn this living room into a prayer room. We're going to turn this kitchen into a prayer room. We're going to turn this front porch into a prayer room. I prophesy and declare every nation that is watching that we're not going to just have prayer in your sanctuary. We're going to make homes a habitation of the presence of God in Jesus' name. Amén. Hoy declaro, hoy hablo, hoy profetizo sobre de las vidas de muchas personas. Hoy hablo sobre toda nación que está viendo este vivo. Hoy hablo sobre toda vida que hoy abre los ojos, que el avivamiento, el fuego de Dios va a empezar a inundar sus hogares y vas a hacer de tu hogar una casa de oración. Vas a decir, esta cocina, vamos a hacer de esta cocina una casa de oración. Vamos a hacer de este cuarto un lugar de oración. Vamos a hacer de esta casa, de este sofá. Vamos a hacer de este lugar, de este centro de avivamiento. Vamos a hacer cosas gloriosas y vamos a hacer de nuestras casas un lugar de constante oración, porque yo declaro que mediante el fuego y la oración del Espíritu Santo va a haber cosas gloriosas. Ese fuego va a caer en casas y las casas van a empezar a incendiar otras casas alrededor, que va a hacer que la oración permanezca y trabaje constantemente hacia lo que Dios está trayendo hoy en día. Amén.
So Peter is in prison, and while he is in prison, they have four sets of soldiers, four in each set. It's like four squads of soldiers, a total of 16 soldiers that are guarding Peter while Peter is in prison. Bueno, entonces, tenemos a Pedro en la cárcel. ¿Qué pasa con Pedro en la cárcel? Tenemos cuatro soldados por cada una de las secciones en donde Pedro se encontraba. Estamos hablando de que hubiera cuatro soldados por cada una de las esquinas donde estaban guardando a Pedro. Estamos hablando que 16 soldados estaban guardando de Pedro. Peter is somebody's husband. Peter is somebody's father. Peter is someone's pastor, someone's leader. Peter is a voice that's been locked up. Peter is this man of faith and power, but he is locked up. And I want to speak to those who are listening. You may be a Peter right now, and it seems as if your voice is locked up. Your ministry is locked up. I want to pray for moms and pray for dads who's got Peter's sons. You've got Peters that you know the hand of God is upon them to do exploits for the kingdom of God, but you're praying because your heart's broken that somehow life has them locked up and not releasing the purpose and the destiny that is upon their life. Wow. Pedro era el padre de alguien. Pedro era el hermano de alguien. Pedro era el líder, el pastor de alguien. Pedro estaba pastoreando a alguien. Dámonos cuenta de algo, pero nos encontramos con este Pedro que estaba siendo acallado, que estaba siendo encerrado. Este Pedro que había decidido o habían decidido dejarlo callado. Yo hablo hoy a esas personas, a madres, a mujeres, a hijos, a hermanos, a todo tipo de persona que esté viendo esto, que eres un Pedro que por dentro está siendo callado, un Pedro que piensa que no puede salir de esta cárcel, un Pedro que ha estado siendo encerrado por muchas personas, que Dios va a abrir sobre de tu vida cosas gloriosas, que te va a abrir las puertas, que tú vas a salir y vas a poder compartir lo que Dios ha traído a tu vida, porque Dios no te ha mandado estar encerrado en un tiempo, porque Dios no te ha mandado estar callado, Dios te ha mandado a que tú puedas ser abierto completamente y mostrar a las naciones lo que Dios tiene preparado por medio de ti a diferentes personas a tu alrededor. But I want to encourage you, church, don't stop praying. Mm-hmm. If you have a Peter that is locked up, don't stop praying. If there is someone that you know God has his hand on them, but they're not able to release and walk in the fullness of God's purpose in their life, I want to encourage you, don't stop praying. Amén. Quiero animarte, iglesia. Quiero que te des cuenta. Quiero alentarte a abrir los ojos y a seguir orando, seguir permaneciendo. Si tú eres ese Pedro encerrado, o si tienes a un Pedro encerrado en la cárcel, si tienes a una persona, a un hermano, a tu pastor mismo, que te das cuenta que es un Pedro encerrado, que no puedes salir adelante, tienes que continuar orando. La permanencia, la oración, yo te animo. Sigue orando y verás cosas milagrosas pasando en tu vida. While the church was praying, a light shined in the prison. While the church was praying, Peter was struck by the Lord and God woke him up. While the church was praying, the angel told Peter, put your shoes on. And the chains fell off of his life. While the church didn't even know what's going on, but while the church was praying, Peter was getting his deliverance. Amo esta palabra. Mientras la iglesia estaba orando, una luz entraba en la habitación de Pedro. Mientras la iglesia estaba orando, Pedro despertaba y veía que había movimiento angelical alrededor de él. Mientras la iglesia estaba orando, el ángel le decía a Pedro, párate y ponte tus sandalias porque vas a salir hoy mismo de aquí. Mientras la iglesia estaba orando, Dios estaba haciendo cosas poderosas en la cárcel donde Pedro supuestamente estaba siendo encerrado. While the church was praying, the angel walked Peter through the first squad. While the church was praying, the angel walked him through the second squad. While the church was praying, the angel walked him through the third squad and walked him through the fourth squad. Peter thought he was dreaming. He thought, I don't even know that this is real.
But while the church was praying, God was walking Peter through his breakthrough and through his deliverance. While the church was praying, the iron gate opened up. While the church was praying, Peter made it to Mary's house. Listen, let me tell you, you might not be able to see what God is doing, but don't stop praying. Wow. Punto muy importante. Mientras la iglesia está orando, Pedro pasó por el medio de los cuatro primeros soldados que estaban alrededor. Mientras la iglesia estaba orando, Pedro pasó por el segundo escuadrón que lo estaba cuidando. Mientras la iglesia estaba orando, Pedro pasaba por el tercer escuadrón. Mientras la iglesia seguía orando, Pedro pasaba por el cuarto escuadrón. Quizá Pedro pasaba en medio de ellos y ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Él mismo se veía así y decía, no sé qué es lo que está pasando, pero yo sigo adelante, yo sigo a ese ángel, yo sigo obrando. ¿Y qué estaba pasando? Mientras la iglesia seguía orando, las cadenas se caían. Mientras la iglesia estaba orando, se abrían las puertas de las cárceles. Mientras la iglesia estaba orando, date cuenta, Pedro llegó hasta la casa de María, hasta la puerta de María. Aún, y esto es muy importante, iglesia, date cuenta, aún y cuando no veas las cosas, quiero alentarte, quiero animarte, que aún y cuando no sea paz lo que está pasando a tu alrededor, no ceses de orar. Sigue orando hasta que veas que las cosas llegan aún a la puerta de tu casa. There's a song that I'm sure that many of you guys have heard in maybe your own language around the world. It says, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. I want to encourage you. Don't stop praying, because even when you don't see it, even when you don't feel it, our God is working on your behalf. Hallelujah. Amén. Quizá no voy a cantar igual que el pastor, pero voy a hacer lo mejor de mí. Dice el pastor, quiero, creo y sé que todas las iglesias, que todas las naciones tienen esta misma canción en su idioma, en su forma. Pero hay una canción que dice, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando, y sé que el Espíritu de Dios nos está llevando aún, y cuando no entendamos, aún y cuando no comprendamos, aún y cuando sigamos orando, Dios siempre está obrando en nuestras vidas. This is the power of a praying church. Praying churches, people who pray will pray people out of bondage. People who pray will pray people out of prison. People who pray will pray people out of disease. People who pray will pray people out of sickness. People who pray will push back the darkness and cause revival to break out. That is why we need you in the face of adversity, in the face of difficulty, in the face of the opposition. You are a people who can pray Peters out of their prison. Don't stop praying. We need for this revival that's in the earth to be sustained. It will only be sustained through the opposition of the enemy, through a people who pray. Date cuenta del poder de la oración. Mientras hay gente que ora, cárceles se abren. Mientras hay gente que ora, hay ángeles que se mueven. Mientras hay gente que ora, Dios está obrando de maneras poderosas. Mientras hay gente que ora, son gente que están llevando hacia la adversidad, hacia los problemas, hacia la oscuridad, hacerse atrás. Mientras hay gente que ora, Dios obra de maneras poderosas. Si eres esa iglesia, si eres esa persona que ha mantenido la oración, que ha seguido trabajando, que se ha seguido fortaleciendo, tienes que entender que la oración de una persona, de una iglesia que sigue orando, cosas poderosas suceden, porque los milagros y prodigios vienen de una vida de oración y un trabajo con el Señor. Now, I want to encourage you, beloveds, because we're looking right now at a corporate prayer meeting at Mary's house. We're looking at a people who've come together in the name of the Lord. And I love this because Jesus tells us that where two or three touch and agree on anything, it shall be done. So there's power in corporate prayer. Amé las palabras que utiliza el pastor. Dice, la corte de oración. Démonos cuenta que la corte de oración se encontraba en la casa de María. ¿Qué nos referimos con la corte de oración? Nos referimos a gente que decidía ponerse de acuerdo para ir a un mismo lugar, a una comunión
Hermano, date cuenta, una comunión de oración en donde se reunían en una casa, juntos oraban, pero date cuenta que Dios estaba en medio de donde ellos estaban orando. No es necesario la estructura, ni mucho menos, pero Dios estaba en esa corte de oración porque ellos habían decidido llevar la oración a otro nivel. I love the opportunity to pray with my brothers and sisters, but before prayer becomes corporate, prayer must become personal. Before prayer is corporate, prayer must become personal. Jesus teaches us in Matthew chapter 6 that we are to be a people who enter into our secret closet, and he who hears in secret will reward us openly. While I love the corporate prayer time, I love coming together with two or three. Jesus says he's in the midst. I love that. But it should never replace our personal, intimate prayer time with Jesus Christ. Wow. Sabes, hermano, amo la oportunidad de poder orar en corporativo. Amo la oportunidad de poder orar con mis amigos. Amo la oportunidad de poder orar con mi gente. Pero date cuenta, lo corporativo, lo que haces con las demás personas, no puede sustituir lo personal. La oración en corporativo tiene que empezar desde lo personal. Si tú trabajas lo personal en ti mismo, no puedes ir a una oración grupal si todavía no tienes una oración personal. Tienes que trabajar en lo personal para poder salir a las calles y poder orar con las demás personas. Date cuenta de algo muy importante. Mateo 6 nos habla justamente de esto. Habla de cómo no seamos hipócritas y no vayamos a orar a lo llamado, a lo unísono y todo, sino que nos vayamos a nuestro lugar secreto, que tengamos una vida de oración, que trabajemos constantemente en singularmente tener una vida de oración completamente, porque nuevamente lo que haces grupalmente no quita lo que haces individualmente. Many of us are praying for national revival. Many of us are praying even for global revival. There are those of us who are praying for city revival. There are those who are praying for our churches to be in revival. Some may even be praying for family revival, but you need to pray for personal revival. That if you don't pray like you used to, if there was a season in your life where you burned hotter then for God than you burn now for God, that you may be on the verge of backsliding. I don't know if you know who Leonard Ravenhill is, but he talked about, he has a book called Why Revival Tarries. Why Revival Tarries. And he would say that if you were more on fire in a previous season of your life than you are currently in your life, it may mean that you are starting to backslide or back away from God. In other words, you need personal revival. You need to stir up that intercession and prayer life again. Wow. Démonos cuenta de algo muy importante. Estás pidiendo avivamiento para tu nación. Estás pidiendo avivamiento para tu iglesia. Estás viviendo o estás pidiendo avivamiento para tu casa, para tu padre, para tu madre, para quien sea, pero no has vivido un avivamiento en tu vida. Tienes que entender, no puedes vivir avivamientos grupales si todavía no hay un avivamiento en ti, si no hay un avivamiento en tu persona, si no hay un avivamiento en lo que tú haces, en tus tiempos de oración, en tus tiempos de lectura, en tu vida de comunión con Dios, en tu vida con el Espíritu Santo. Si no hay un avivamiento de ti con el Espíritu Santo, no habrá nada. Hay un libro que el pastor menciona que es ¿Por qué el avivamiento ha parado? Y habla justamente de cómo es que hemos ido avanzando queriendo avivamientos cada vez más grandes en más lugares, en diferentes posiciones en diferentes naciones, pero justamente lo que el libro habla en pocas palabras es que si no hay un avivamiento que empieza, un fuego que empieza desde tu interior, no puede haber un avivamiento que se muestre a las naciones, porque si tú no estás avivado, no puedes pedir un avivamiento al mundo. Now there might be those of you all who would say, I can't pray like my pastor, I can't pray like my grandmother, I can't pray like my grandfather, I can't pray like the evangelist, I can't pray like those who I hear, you know, you listen to people and you see their journey and you see their walk and you kind of feel intimidated, like, I wish I could pray like that. Listen, I want to encourage you, if you ask, it shall be given. If you seek, you shall find. If you knock, the door shall be open to you. God longs to hear you pray.
A veces, o quizá muchos de ustedes estén ahorita, bueno, pero es que yo no oro como mi pastor. O bueno, es que yo no oro como mi abuela. No, es que cuando mi mamá ora, cosas suceden. No, es que yo no oro como mi iglesia. No, es que yo no oro como tal evangelista. Deja de ver cómo otros oran y date cuenta de lo que Dios ha puesto en ti para que tú tengas una oración viva y eficaz, para que tú trabajes una oración personal con Dios. Date cuenta de algo, mi hermano. Sí, es muy hermoso ver cómo otros oran. Sí, es muy hermoso ver cómo cosas suceden cuando otros oran. Pero date cuenta que Dios ama escucharte, que Dios quiere escucharte y quiere obrar contigo. Dios quiere que tú le ores. Date cuenta algo y quiero hablar algo a tu vida hoy, mi hermano. Si tú buscas, encontrarás. Si tú ves, hallarás. Si tú tocas la puerta se abrirá, pero tienes que obrar en oración para que las cosas sucedan. I want to encourage you because if you pray and cause a fire of revival to start in your heart, your personal revival can start a family revival. The family revival can start a church revival. Mm-hmm. That church can light up a city. That city can light up a nation. And your nation can light up the world. It starts with one person. It just takes one person who said, God, I'm going to give myself to fasting, to praying. I want to see revival in my heart. And I want that fire to burn and spread throughout my city and throughout my nation. There's power when you pray. Amén. Debe haber un fuego. Ni siquiera necesita ser un fuego grande, hermano, pero un fuego que empiece en tu interior. Si hay un fuego de avivamiento que empieza desde ti y ese avivamiento crece y tú te vuelves una persona singular con un avivamiento poderoso, tu avivamiento avivará tu iglesia. Tu avivamiento, es más, ni siquiera, tu avivamiento avivará tu familia. El avivamiento de tu familia avivará una iglesia. La iglesia avivará una nación, avivará tu pueblo, avivará donde tú quieras que estés, pero date cuenta que todo comienza de un fuego, de algo que comienza en el interior, que algo que comienza en un lugar secreto, de algo que comienza en una habitación, de algo que comienza en lo interior, en lo singular, en lo que Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere mostrarse a ti primero para poderse mostrar a tu familia, para poderse mostrar a tu iglesia, para poderse mostrar a tu congregación, a tu ciudad, a tu lugar. Dios quiere mostrarse de maneras poderosas por medio de una intimidad contigo. The Second Chronicles, the king is Jehoshaphat. Jehoshaphat is a king, and his nation, he's overseeing Judah, the southern part of Israel, and his nation is about to be completely destroyed and annihilated. And Jehoshaphat, he realized that what he was up against was greater than himself. Mm. Démonos cuenta que en Segunda de Crónicas nos habla de Josafat. ¿Y quién era Josafat? Este hombre que se levantó, que trabajó, ¿para qué? Para derrotar a diferentes lugares, para poder trabajar por la derrota de otros, de los moabitas, de los amonitas, de los quien sea. Fue un hombre que se levantó buscando la derrota de quienes habían traído mano para conquistarlos a ellos. So in the 20th chapter of Second Chronicles, Jehoshaphat calls a prayer meeting. And when he brings the people in his nation, the people of God, to pray, I love the way it is outlined because it says the men came together and they brought their wives and their children. And I want to encourage the men to be the leaders of intercession in your nation. One of the things that I have seen common, not only in America, but throughout the nations of the world, that it seems like the women are the ones who carry the mantle of prayer the most. It is like you could bring a bunch of women together and they will travail, they will moan and groan before God, they will lay on their face and cry out to God. But in 2 Chronicles 20, Jehoshaphat didn't leave it to the women. The fathers didn't leave it to the women first. The men led the way in interceding for revival for their nation. Alguien necesita escuchar esto y es poderoso. Nos encontramos, como habíamos dicho en Segunda de Crónicas, vamos al capítulo 20. Aquí que nos habla, Josafat habla justamente a una corte de oración. ¿Y a qué se refiere con la corte de oración? Y me gusta cómo es que lo pone normalmente, cómo es que pone las posiciones, porque habla de que primero vienen los hombres a la corte de oración, vienen las mujeres,
y los hijos. Date cuenta, y lo he visto en América, lo he visto en Europa, lo he visto en muchas partes, aún en Latinoamérica, que las mujeres llevan el poder, llevan esa fuerza de oración. Son mujeres que deciden poner y tomar el manto y han decidido orar y caer y llorar y postrarse y llamar la voz de Dios y hablar y trabajar. Las mujeres han tenido una fuerza muy poderosa, pero tienes que darte cuenta del sacerdocio que estás perdiendo como hombre. Quiero que abras los ojos y que te des cuenta del poder que Dios te ha puesto a ti. Es muy hermoso lo que Dios ha hecho hasta día de hoy por medio de las mujeres, pero tienes que tomar la autoridad que Dios ya te ha dado a tu vida y como hombre decidir tomar la estafeta de la oración y ser el que se ponga enfrente de pie y ser el primero en abrir esa corte de oración aún dentro de tu misma casa, ese centro de intercesión, ese esfuerzo, ese centro de avivamiento que avive no tu vida, la vida de tu familia y la vida de las demás personas alrededor de ti. When these men in Judah begin to pray, God begin to move. His presence begin to visit his people. And there was a prophet named Jehaziel that God began to move on his heart. And God began to speak as those men brought their wives and their children into this moment of prayer and intercession. God began to speak. I want to say to the men in every nation that is listening, if you begin to pray, God will speak. Thank you, Jesus. If you bring the men together in your nation, I'm telling you, I sense this so strong in my spirit. Pastors, call your men in your church to pray. I want to encourage you to bring every man of God. Tell them we're not going to wait for the women to do it. We're going to open up our mouth. We're going to let the groans of our heart, the cries of our heart, be lifted up before the Lord. When that happens, God will speak. God spoke through Jehaziel, and he said, you will not need to fight in this battle, for this battle is not yours. It is the Lord's. Set yourself, stand still, and see the salvation of the Lord. God will speak when you pray. Démonos cuenta de algo precioso. Cuando vienen estos hombres, estas mujeres y estas personas a orar al mismo lugar y empiezan, Señor, necesitamos trabajar, necesitamos hacer, necesitamos fortalecer, necesitamos esta guerra, date cuenta de algo glorioso. Dios habla por medio de Jehaziel. ¿Y qué es lo que hace? Primeramente es hablar y es decir, escuchen, habitantes de Judá. Quiero decirte algo, mi hermano, y quiero que entiendas. Pastores, es muy importante. Gracias, Jesús. Gracias por lo que estás hablando. Date cuenta de algo muy importante, pastor. Y creo que es algo que Dios está hablando directamente. Habla a tus hermanos. Habla a tus hombres que vengan a la congregación y oren. Date cuenta que los hombres traían a sus mujeres y a sus niños a la oración. Eran los primeros en llevar la oración a su casa. Sé que si el Señor, si hoy empezamos a orar como hombres, Dios hablará. Que si hoy decidimos abrir nuestras bocas, Dios hablará nuestras vidas y se mostrará de maneras poderosas a tal grado. Date cuenta que cuando tú hablas, cuando tú oras, el Señor quiere mostrarse a tu vida y darte victoria por medio de la palabra. Amén. What is so amazing about this prayer gathering is that when God spoke and the glory of the Lord began to move among them, the Bible says that these men, along with their wives and children, they began to worship. They got on their face. They fell to the ground. This is another thing that moves my heart, is that sometimes I go to the nations, and again, it seems like the women are the first. They are the first to go in into worship and to praise. And I want to say specifically to the nation of Mexico that I really appreciate and value you. I really owe you so much gratitude. My first time ever visiting a nation other than my own was in Mexico. I went to Monterrey, Mexico, and we were doing missions. And I went to this amazing service. I was 18 years old. And I went to this service and I saw the men grab their children and they begin to dance and worship before the Lord. I begin to weep and cry because I've never seen that before. And my prayer is that the men who are listening to this, that you would see the power when you pray and the power when you praise.
when you worship, when you lift up your hands, it is beautiful when the women do it. I love it. My mama would dance and shout all day long. I love it when women do it. But when my father worships, when my papa would worship, there's something precious about men praying and men praising the name of Jesus. Amén. Date cuenta, mi hermano, de algo poderoso. Cuando en este versículo, mientras vemos 2 Crónicas 20, cuando empiezan los padres, cuando empiezan los hombres a orar, cuando empiezan a entrar en oración y en comunión con Dios, las mujeres, los niños, toda la familia, toda la congregación empieza a danzar y a cantar y a gritar de júbilo y hermoso porque Dios está haciendo algo glorioso. Quiero hablar y quiero decir nuevamente, he viajado a muchos lugares y he visto moveres poderosos de Dios, pero parece ser que siempre las mujeres son las primeras en venir, que son las primeras en orar, que son las primeras en alabar, que son las primeras en dar algo. Pero quiero hablar a México específicamente y de verdad los amo de manera hermosa porque viví cosas gloriosas. De hecho, el primer lugar que yo visité afuera de mi país fue justamente México, fue Monterrey. Me encontraba en una congregación, en un lugar en donde estábamos adorando a Dios, pero fue hermoso ver cómo los padres traían a sus hijos al lugar y empezaban a dar vueltas y empezaron a danzar. Tenía 18 años en ese momento y empecé a llorar de una manera gloriosa porque es hermoso nuevamente ver a las mujeres orando, es hermoso ver a las mujeres adorando cuando mi mamá todo el día está orando, alabando y todo es glorioso, pero cuando mi papá, cuando mi papi hacía estas cosas, cuando él encendía la oración, la alabanza y todo, cosas suceden cuando como hombres tomamos el papel que debemos tomar. When God began to move in the days of Jehoshaphat through that prayer meeting, they put a choir of singers in front of the enemy and they began to sing and to praise. And what was a valley that could have been a valley of destruction became a valley of blessing. It took them 3 days to gather in all that was being, they were able to get as a result of the victory that God brought through that prayer meeting and through that time of praise. I believe that's what revival looks like. When you begin to pray, when you begin to praise, when you begin to seek God, there's such an outpouring of the blessing of God, an outpouring of the glory of God. It takes days for you to even sit and count and review all the harvest that God is bringing in. I'm telling you, I believe that if you would take this word and activate it in your life, you're going to see a harvest of souls because men pray. Más adelante, lo que podemos ver después de este tiempo de oración, van a la guerra, conquistan, ganan la pelea, ganan lo que Dios ya le había dicho, porque Dios les había dicho, yo les daré esta guerra, ustedes ganarán, pero no serán ustedes, seré yo a través de ustedes. ¿Y qué pasa después? Una fiestota de 3 días seguidos, en donde se encuentran, y creo, sé hermano, que así es como se ve el avivamiento. Entendamos avivamiento como tiempos de oración, tiempos de lucha, tiempos de guerra, tiempos donde como hombres tenemos que ponernos al frente, trabajar, obrar, hacer las cosas. Viene el tiempo de guerra, se gana la guerra y viene el tiempo de avivamiento, en donde por días completos, en naciones, en lugares, ves avivamiento trayendo. No puedes parar de adorar, no hay gozo, no hay un gozo que pueda salir de entre de ti. ¿Por qué? Porque hay mucho gozo en medio de la congregación, porque ya hay una ganancia, porque ya hay una guerra, porque Dios ya hizo cosas gloriosas. Date cuenta, cuando entendemos como hombres qué tenemos que hacer, como todos, como familia generalmente lo hacemos, pero cuando entendemos lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, es poderoso lo que Dios hace a través de ti, pero el gozo que viene después de eso, el avivamiento es glorioso. Quiero hablar algo muy importante y quiero que te des cuenta de esto, hermano. Si hoy tomas la palabra que Dios ha traído a tu vida, lo tomas y lo llevas a vida completa, sé que Dios hablará y trabajará y traerá avivamiento a tu vida, a tu congregación y todo de manera poderosa porque has entendido tu papel. So here in America, I am in Hot Springs, Arkansas, and I came here March 1st on a health journey, and revival is breaking out. Y sabes, aquí en Hot Springs, Arkansas, yo pude vivir cómo es que Dios estaba trayendo un avivamiento a nuestras vidas
por lo que estábamos trabajando y haciendo de manera gloriosa. Every Friday we have what is called Shift Revival Nights. Todos los viernes teníamos una reunión en donde lo llamábamos un momento para trabajar el avivamiento. The revival is so powerful. We're seeing limbs grow. We're seeing eyes open up. We're seeing ears open up. We're seeing people who are bound being delivered. I mean, talking about demonic spirits leaving people and people manifesting and getting their freedom. It's been crazy what God is doing every Friday night. Quiero que te des cuenta, me empezamos a ver milagros pasar, ojos que eran abiertos, oídos que eran abiertos, gente que trabajaba, gente que aún venía completamente endemoniada y los demonios salían completamente porque Dios obraba de formas maravillosas por una noche en donde decidíamos ponernos a orar y hacer las cosas maravillosas porque el Espíritu Santo descendía y el avivamiento ocurría en nuestros lugares. What's fueling this revival spirit that we are experiencing right now every Friday night is that on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays from 8 to 10, we pray. Pero entonces, lo que nosotros conocíamos como un viernes de avivamiento se transformó en tres días de avivamiento, que eran martes, miércoles y jueves. De 8 a 10, lo que hacíamos era reunirnos y hacerlo de un día en tres días completos, trayendo avivamiento a nuestras vidas. We're seeing people come together and seek the Lord. And we had a man of God that took us through this prayer journey, a prophet that is just absolutely phenomenal. And he has this saying, more prayer, more power, more prayer, more power, more prayer, more power, more prayer, more power. And we declare that over and over and over again. Amén. Y conocimos a este maravilloso profeta, amigo mío, que fue hermoso ver y conocer porque empezamos a trabajar en una vida de oración en donde este hombre tenía una oración y una frase que me encantaba que decía, más oración, más poder, más oración, más poder, más oración, más poder, más oración, más poder. Y entonces empezamos a vivir una vida de más oración y más poder en nosotros. I want to encourage, as I close, every person that is watching this moment and you are seeking the Lord, and maybe for you, Peter represents a person. Maybe for somebody else, Peter represents a family. Maybe for someone, Peter represents a business. Maybe for someone, Peter represents a city. Maybe for someone, Peter represents a church. Maybe for you, Peter represents a nation, and your Peter is locked up and not walking in freedom. You know the purpose. You know they have a plan, that there's a plan of God for their life. They've been called of God for great things. Your city, his hand is on your city. God's hand is on your nation, but your nation is not manifesting the purpose of God. Your city is not manifesting the purpose of plan of God. Maybe your family or your business, or maybe your son, your husband, your daughter, they're not walking in what God has for them. God says it is in you to pray them out of that place of bondage. It is in you to pray them out of that place that the enemy has them locked up, locked. Their purpose is locked up. Their voice is locked up. Their anointing is locked up. Peter has an anointing to have a shadow heal people. Peter has an anointing to preach and Pentecostal fire breaks out. But he can't do that while he's in prison. So who's going to pray him out? You can pray him out. You can pray your Peter out of that place of bondage and see revival happen in your family, revival happen in your church, revival happen in your city and nation in Jesus' name. Quiero poder traducir eso de la mejor manera posible, dice el pastor. Que te des cuenta de algo muy importante y tenemos que abrir los ojos hacia lo que Dios está hablando. Y como punto para ir terminando, tienes que aprender que la oración, que lo que Dios está trabajando en tu vida, que lo que Dios está poniendo en tu oración y lo que estás trabajando en tu interior, en tu lugar secreto, con tu familia, esos tiempos de oración, esa corte de oración que Dios ha puesto en las iglesias, tienes que darte cuenta que Pedro puede ser un trabajo. Puede ser una casa, puede ser tu posición económica, puede ser tu familia, puede ser tu iglesia, puede ser tu congregación. Ese Pedro puede tomar cualquier posición de estos. Y date cuenta, la unción puede estar encerrada.
El poder puede estar encerrado, el financiamiento puede estar encerrado, todo lo bueno que Dios quiere para tu vida puede estar encerrado, y puedes decir, ¿cómo es que no veo cómo Dios está obrando? Pero porque no has estado orando, porque no has estado trabajando, todo tu Pedro puede estar encerrado, porque Pedro, déjame decirte algo. Pedro era una persona maravillosa, alguien que hizo que se levantaran aún con su sombra personas que estaban enfermas. Ese mismo Pedro que trajo una unción perfecta en el Pentecostés, que gente se convirtió, que hubo cosas gloriosas. Ese mismo Pedro, esa misma unción, ese mismo poder estaba completamente encerrado. Pero había un grupo de personas que estaba orando fuera, un grupo de personas que estaba trabajando, que vivían en fuego en su casa, en su congregación, y que hizo que ese Pedro, esa unción, se desatara completamente. ¿Quieres ver las cosas gloriosas? ¿Quieres ver ese Pedro saliendo de la cárcel? Ora en tu vida, ora en tu congregación, ora en tu casa. Haz una vida de oración para ver ese Pedro salir de su lugar. So Lord, in the name of Jesus, I just marry my intercession with the intercessions of people all over the world. I pray, God, that you will stir the fires of revival in every nation of the earth through the houses of prayer that will be raised up. God, raise up more Marys. Raise up more houses of prayer. Raise up people who will say, you can pray at my house. Raise up a spirit of intercession where people call on your name day and night and day in every nation of the earth. I pray, God, that that prayer gathering would fuel the fires of revival, where men will come to you to accept you as Savior, where bodies will be healed, demons will flee, God, the dead would rise, and those who are broken would be mended. Lord, raise up houses of prayer all over the globe, God, who will call on your name and see your kingdom come and your will be done and advanced in the earth as it is in heaven. In Jesus' name, thank you, Lord. Amen. Y hoy, Padre, oramos porque tu maravillosa unción en las oraciones sean activadas en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando esta noche. Hoy hablamos a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven, a cada familia que se está levantando, Padre, que seas tú trayendo sobre ellos ese poder y esa autoridad en la oración, ese trabajo, esa hambre y esa sed de poder entrar en tiempos de comunión cada vez más íntimos contigo, que levantes más Marías, que levantes casas de oración, que levantes esos hogares, Padre, que van a abrir sus puertas para que se reúnan y sean lugares de avivamiento, que empiecen a vivir milagros y prodigios, que empiecen a vivir cosas maravillosas en casa, que puedan ver gente sanando, que puedan ver gente viniendo a Cristo, que puedan ver cómo por medio de la oración y por el fuego que está levantando en sus casas, ese avivamiento que está levantando en sus casas, Padre, otras casas empiecen a contagiarse, empiecen a llenar de fuego, Padre, que sea un fuego que inicie en algo pequeño, aún en un cuarto, aún en un pequeño lugar, Padre, pero que encienda una ciudad completa, que encienda una generación, que enciende casas, hogares, familias. Padre, permite que los hombres, las mujeres y los niños, que cada una de las personas que estén escuchando, Padre, que a cada una de las familias representadas, Padre, puedan ser encendidas en el poder de la oración, y que aún los hombres que están escuchando, Padre, puedan entender el poder y la manifestación que hay en sus vidas para poder traer un fuego completo a las naciones. Amado Dios, te damos gracias por tu poder, por tu autoridad y tu gloria en esta transmisión, en esta vida, Padre. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Wow. Sí, no tengo palabras. This is powerful. Really, really powerful. I had no words. Se siente una presencia del Espíritu Santo en este live stream en una manera poderosa, y sé que muchas vidas están siendo activadas, encendidas en el nombre de Jesús. Wow. It's feeling a presence of the Holy Spirit, really, really tangible, you know, like we are feeling so strong the Holy Spirit, and we know that is Lord talking through this live streaming to a lot of people, and is activating the prophetic, the word, and also the prayer of a lot of people that are listening right now through the live streaming, but also in the video that they will have. Amén, amén.
Muchas gracias, Pastor Eddie. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos tu vida, bendecimos tu ministerio que Dios te ha dado, bendecimos tu familia. Sé que pronto estamos platicando, pero pronto te vamos a ver aquí en México, en la ciudad. Amen. Amen. Thank you, Pastor Eddie. Thank you for being with us. It was a big pleasure for having you. Really, really thank you. It was a wonderful pleasure. And also it was beautiful how God was talking through your life. Really, really thank you. We bless your life. We bless your minister. And also we are talking it right now, but also we hope to having you really, really, really soon here in Mexico with us. Yes, yes, yes. I would love to come. Sí, claro, a Marir. Thank you for this opportunity. Thank you. It blessed me to be able to have this moment with you. And I look forward to one day being with you and worshiping Jesus together in Jesus' name. Amen. Gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad es maravilloso. Y gracias por permitirme compartir con ustedes, compartir juntos este momento. En verdad, gracias. Y claro, oramos porque el Señor sea trayendo ese momento en donde juntos podamos estar alabando y compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén, sí, lo creemos totalmente, eres totalmente bienvenido. Oremos, planeemos, lo organizamos y adelante. Amen, amen, really thank you. You are totally welcome. So let's pray it, let's talk it, and let's do this happen. Gracias a todos los que nos han acompañado. Por favor, comparte, esto es poderoso. Por favor, compártelo. Estamos en muchas plataformas de Facebook, Instagram, más YouTube. For all the people that are watching us, really thank you for continuing this live streaming. And also, please don't forget about sharing these wonderful words. Remember that we are in different Facebook platforms, Facebook groups, Instagram, and YouTube. Isaac, amigo Isaac, qué tremendo trabajo con la traducción. Muchas felicidades, muchas gracias. Isaac, thank you for helping us with today's translation. It was a good work. I was trying my best. It was a wonderful blessing. Really, thank you. It's my pleasure. Fue una gran bendición. En verdad, gracias a ustedes. Les amo mucho. Y bueno, pues bendiciones, hasta la próxima. So really thank you, good blessings, and see you for the next time. Bye-bye. Bye.